Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Tea Party Games. Esta vez estamos en Blondie, en Anime Convención. Tea Party Games. Seguimos acá en la Anicom. Esta vez estamos con Juan Jordan. ¿Qué les ha parecido la zona gamer de este evento? Muy buena, espectacular. Ha sido una emoción estar aquí y divertirnos con los juegos, muy bueno. ¿Qué te ha parecido a ti la zona gamer? Divertida, entretención harta, para los niños, para todos, para los grandes en general, para todos. ¿Cuál fue el mejor juego que notaron que está más fluido, el que más les gustó a ustedes? A mí el Mortal Kombat, XL. Ese. ¿Todo el rato? Sí, todo el rato. Mortal Kombat, ¿tán? Mortal Kombat. ¿Quién le ganó a quién? Supongo que jugaron contra. ¿Quién le ganó a quién? Soy el maestro. ¡Ah! Mira, mira. Una y una. ¿Una y una? Bueno, ahora un aviso. ¿Sabían que la Play 5 se confirmó para 3 meses? No, no tenía idea. ¿O le va a juntar plata? ¿Obligado a juntar plata? Bueno, la verdad es que esta noticia es falsa. Es falsa. Pero para estar más informado y que no los tomen el pelo, pueden meterse en la página de Tea Party Games y estar al tanto de todas las noticias. Bueno, seguimos acá en la Blondie, en la Anicom. Estamos con Esteban. Esteban, ¿qué te ha parecido el evento? Entretenido, lo ha pasado bien, hartas canciones de anime antiguo, de cuando yo veía anime cuando chico, entonces las canté casi todas, por eso ando un poco con la voz ronca. Entonces, ¿encontraste que estuvo muy buena la variedad y la selección de canciones? La selección de canciones estuvo buena, la que estuvo al lado de allá, porque acá la eligen los que cantan. Claro. Sí. Sí, porque igual era la nostalgia igual la lleva. Sí, nosotros también estuvimos cantando más de una canción.
Ahora, dime, ¿tuviste la oportunidad de probar el área gamer? No tuve la oportunidad, pero sí estuve mirando cómo jugar. Porque si bien me gusta harto, no soy muy bueno para los juegos de pelea. Y es lo único que tiene. Ah, claro. Es que es lo que más se da en los eventos y es más fluido. Es mucho más rápido, ¿se entiende? Pero como soy malo, igual me da un poco de vergüenza jugar. Pero es intentar a veces. Sí, podría ser. Estoy igual con unos amigos, así que estuvimos dando vueltas por todos lados. Ya. Una última pregunta. ¿Supiste de la confirmación del Overwatch 2 para este año? Muy bien. Atento. O sea, juego Overwatch todos los días, así que si sé las noticias. Perfecto. Está bien, es que nosotros somos una página de noticias y nos encanta saber si la gente está realmente informada. Bueno, seguimos acá en la Blondie, en la Anicom. Esta vez estamos con Giovanni. Dime, ¿qué te ha parecido el evento? Está bueno, está entrete. Ha hecho hartas variedades de cosas. ¿Sí? ¿Alcanzaste a probar el área gamer? Sí, la alcancé a probar. ¿Qué te pareció? Me pareció que deberían haber puesto más variedad en el tipo más, ¿cómo se llama? Más RPG, juego así. Sí, bueno, se suele recurrir a la técnica de los juegos de pelea porque es algo mucho más rápido. Sí, mucho más fácil. Mucho más fácil. Sí. Bueno, ahora dime, ¿qué nota le pones a la zona gamer? De 1 al 10. 6. ¿6? 6 o 7, por ahí. ¿Por ahí? Sí. ¿No alcanza el tope? ¿Has probado mejores? Es que sí, he probado mejores. Ah, perfecto. Ahora una consulta. ¿Qué te parece la confirmación del The Witcher 4 para 2 meses más? Me parece excelente, pero no lo voy a poder probar porque voy a estar en el servicio. Oh. Bueno, lamento informarte que esta noticia es falsa y solamente quería saber si estaba informado realmente. No, estaba informado, pero dije... ¿Pero probaste el The Witcher en algún momento? No. ¿No? No, es que lo que pasa es que tengo, ¿cómo se llama? PC más que nada. Juego en PC. Ah, perfecto. Juego de roles. Ah, perfecto. Bueno, nos puedes visitar en la página de Facebook y YouTube como Tea Party Games, donde estamos publicando las noticias más actuales del mundo de los videojuegos. Bueno, seguimos acá en la Nikon, en la Blondie, esta vez estamos con Diego. Dime, ¿qué te ha parecido el evento? Muy entretenido, mira, era la primera vez que yo venía a este evento y me pareció muy entretenido, tiene varias cosas como para jugar, para ver el espectáculo y todo, es muy entretenido, tiene varias cosas. Lo único malo es que hace un poco de calor acá. Pero... Sí, le faltó ventilación después. Sí, le faltó ventilación y... Bueno, cuando uno llega acá, la atmósfera como que te acostumbra, pero cuando llega de afuera es como que te sofocas un poco al tiro. Pero no, todo bien, después de eso nada malo. Bueno, una consulta. Sí. ¿Probaste la Area Gamer o probaste algún juego? Sí, probé el juego de Naruto y probé el juego que está al lado del Naruto, no sé cómo se llama, pero que es como Tekken, pareció. Y no, muy bueno, muy bueno. Lo que sí soy malo porque hace tiempo que no juego ese juego y juego más juego de fútbol. Así que me fue muy mal, mis amigos me ganaron, pero todo bien. ¿Qué nota le pones al área gamer? De 1 a 10. Al área gamer, yo le pongo 8. ¿8? Sí, porque me faltó algo como, por ejemplo, juego de online, como de PC. Ah, claro. Como, por ejemplo, LOL o algo así, ¿cachai? Tu sección de LOL. Sí, exacto, sí. Eso, pero no, igual hay mucha variedad de juegos también, ¿eh? Eso. Una última consulta. ¿Qué te parece la confirmación de el Call of Duty para 2 meses más? El nuevo Call of Duty.
No, yo creo que... Mira, yo soy muy no soy muy bueno para jugar, pero creo que ese juego es muy bueno. Yo cuando lo jugué la primera vez, como que de verdad me llamó mucho la atención y creo que lo saquen de aquí a 2 meses. ¿Cuál es? ¿La quinta? ¿Cuál es? Ya, va, es que son distintas empresas que lo hacen. Ya, pero creo que es muy bueno igual ese juego, así que me parece una buena idea. Bueno, ahora, realmente esta noticia es falsa, pero sí, para este año sí hay confirmado un Call of Duty. Ya. Así que solamente estaba confirmando qué tanto estás informado sobre los videojuegos. No, es que de verdad que ese juego hace tiempo que no lo juego, pero igual cuando me jugué era muy entretenido. Bueno, nos puedes visitar en la página de Tea Party Games en Facebook, donde estamos publicando las noticias más actuales de los videojuegos. ¿Ya? Y ahí vamos a confirmar la fecha sí o sí de un Call of Duty. No nos prestamos para rumores, decimos lo cierto. Ya, perfecto, muchas gracias. Que te vaya bien. Seguimos acá en la Blondie de la Anicom. ¿Qué te ha parecido el evento? Muy bueno, entretenido. ¿Y a usted qué le ha parecido el evento? Excelente, muy bueno. Lo he pasado muy bien y sin duda alguna que esto ha sido el evento más genial. Me gusta. ¿Tuvieron la oportunidad? Por favor, para eso. ¿Tuvieron la oportunidad de probar la zona gamer o algún videojuego? Sí, la realidad virtual. ¿Y qué te pareció el juego? Bueno, entretenido. Primera vez que lo jugaba. Sí, también me pareció muy interesante y entretenido. Ahora, no sé si supieron, pero la confirmación de la Play 5 para este año, ¿qué les ha parecido esa noticia? Acá, sí. Súper, entretenido, no sé, más que nada fantástico. Bueno, la verdad es que esta noticia es falsa, solamente estaba corroborando qué tanto estaban actualizados el mundo de las noticias de los videojuegos. Aunque sería maravilloso que la Play 5 estuviera cercana, lamentablemente no es así. Pero pueden visitarnos en la página de Tea Party Games, donde estamos publicando las noticias más actuales de los videojuegos. Bueno, seguimos acá en la Blondie, en la Nikon. Estamos ahora con... Ricardo. Ricardo, ¿qué te ha parecido el evento? Me ha parecido muy bueno, o sea, yo llegué acá temprano y he estado acá todo el rato y me ha parecido que buen ambiente, hay hartas cosas que hacer, hay hartas cosas para ver, los concursos están buenos, también por ejemplo harto cosplay y eso, bueno, hay algunas cosas buenas por ahí. Dale. ¿Qué nota le pondrías al evento de 1 al 10? ¿Del 1 al 10? Yo le pondría un 8. ¿Un 8? ¿Qué le faltaría? Como que fuera un poco más grande, ya me con el calor porque he salido como 3 veces porque ya me estoy muriendo. Sí, más de uno se está muriendo acá. Ahora una última pregunta. ¿Probaste el área gamer? No la he probado, es que no he tenido tiempo. Con los amigos yendo para acá, para allá, no lo he logrado probar. Pero no pude. Ahora, ¿qué te parece la confirmación del Battlefield 2 para este año? Va directo a mi billetera esa cuestión. ¿Cómo? Va directo a mi billetera. ¿Directo? Sí, porque no hay nada la cuestión, no, para la reserva, no estoy más pobre, pero si tuviera plata... ¿Estabas enterado que iba a llegar este año? No tenía ni idea. Bueno, si tuviera plata lo compraría, porque es un buen juego. Bueno, la verdad es que la noticia esta es falsa. La verdad es que estoy haciendo alguna prueba de qué tan informada está la gente, ya que somos una página de videojuegos. Somos el equipo de Tea Party Games, estamos terminando esta nueva... Nuevo evento, se puede decir. Nuevo evento. Nuestra nueva edición. Otro evento más en la lista del grupo. Ahí se cruzan personas, pero bueno. Cosas del evento que no se pueden evitar. Opiniones, críticas, constructivas del evento. Puta, la gente entretenida. Todos lo pasaron re bien. En general, todos buenos liceando. Todos vinieron a pasarlo bien en general. Sí, para eso vienen todos acá. Sí, mira, a mí me pareció un evento muy fluido. La zona gamer bastante fluida, tenía, bueno, como siempre, juegos de pelea, que es lo que más se da en este tipo de eventos. Pero iba muy rápido el intercambio
También me pareció las actividades en los escenarios, tanto el principal como el de Animox, se llamaba. Me parecieron que tuvieron muy buenas actividades para la gente. Los dos mantuvieron muy entretenida a la gente, así que está arriba, un 7 el evento realmente. Yo no le pondría un 7, yo diría que le faltó mucho en el área gamer, pero el área de PC. ¡Ventiladores! Pero los usuarios de PC, sí, también el calor, donde es una discoteca y donde el espacio es tan bajo, el calor que hay es insoportable. Si se les ocurre hacer un evento o una Anicom en otro lugar, se les aconsejaría de por sí un lugar más abierto. Y si es posible, como se puede ver, con techo más alto, así el calor se va hacia arriba. Por otra parte, no, todo lo típico, están los stands comunes y corrientes, buen desplante en lo que es el escenario, tenemos el área gamer súper dividida y varios ambientes, en verdad. Todo ahí, tenemos ya otra intromisión, todo lo normal y lo que se esperaría de lo que es un evento de anime y gamers, entre comillas, gamers, porque este es más de anime y cosplayer que más que nada. Como todos le dicen, bueno, ñoño. Oh, bueno, ñoño. Oh, bueno, ñoño. Bueno, con esto nos despedimos y algo más que decir antes de irnos a lesear por ahí. Nada, un mensaje para algunos de nuestros seguidores que en los videos pasados nos lamentaron la ausencia de un micrófono. Bueno, esta vez venimos más equipados. Ahora sí estamos equipados con un micrófono, así que gracias también por sus comentarios, síganos comentando. Cualquier cosa nos ayuda, siempre cualquier crítica constructiva nos ayuda, así que se las pedimos, por favor. Yo les digo, denle pulgar arriba, suscríbanse a este canal. Bueno, con eso despedimos y chao.